Estimados amigos de latinosinlondon.com, estamos acá en el Festival Colombianamente a día 25 de julio en el South Bank de Londres. Detrás de nosotros los gaiteros de San Jacinto se encuentran, aparte de muchos otros artistas esta noche, y tenemos acá nuestro referente cultural en Londres, el señor Walter Medina, que nos puede informar qué significado cultural y musical tienen los gaiteros de San Jacinto en Londres. Walter, bienvenido. Gracias, Mariano, por la invitación. Estoy aquí viendo, realmente es un grupo que habla de nuestras raíces culturales, lo que es la cumbia, que es la bandera de nuestro país. Ya lo dice todo, los gaiteros son 20, 30 años de historia en nuestro folclore. Bueno, muchas gracias, Walter. También con nosotros tenemos a realmente el mayor responsable de que estén los gaiteros acá, pues fue quien gestionó la venida de este grupo folclórico hace 4 días a la ciudad de Londres, después de la cual fueron a España y volvieron. Entonces voy a pedir acá la presencia del señor Jonathan Giraldo. ¿Por qué los gaiteros y no otro grupo para los 200 años de independencia de Colombia, Jonathan? Bueno, como ha dicho Walter, por ejemplo, los gaiteros son un emblema vivo, una leyenda viva de nuestro folclore, de nuestra música. Ellos llevan 70 años de esta legacía y entonces era la hora en que traerlos aquí a Inglaterra por primera vez y representar pues ese folclore tan bonito que tenemos, que no solo somos salsa y música tropical, sino también música folclore muy rica en raíces, que ahora se está viendo mucho en fusión, pero también en la fusión también tenemos que recordar las raíces, y eso es lo que los gaiteros de San Jacinto representan. Muchas gracias, Jonathan. Pues ahí como lo tiene, tenemos a dos conocedores, dos gestores de la cultura y la música colombiana acá en Londres. Vamos a pedirle de parte de latinosinlondon.com a ambos un mensaje para todos los colombianos, tanto en Londres como en el mundo, en su aniversario 200 de independencia. ¿Qué quisieran decir ustedes a los colombianos del mundo? Primero Jonathan, después con Walter. Jonathan. Bueno, estos 200 años son muy importantes. Esperamos que en el futuro unimos las fuerzas. Queremos a todos los colombianos, la comunidad latina, la comunidad colombiana aquí en Londres, ser muy patriotas, pertenecer a todos los eventos, asistir a todos los eventos, o darse cuenta, aculturizarse mucho de nuestras raíces, que es muy rica. Y entonces es eso, unir fuerzas. Nosotros podemos hacer una fuerza mayor aquí en este país. Somos muchos colombianos, los inmigrantes latinos más grandes de la comunidad latina aquí en Londres, y el caso es de unir fuerzas, colaboración, voluntario, o sea, y asistir a los eventos. Es muy importante eso, tener eso en cuenta. Esa que el andero entona y un son de Toño Fernández, y antes a que me manden a que les cante poesías, yo les cantaré las mías con orgullo y con anhelo. También les canto el mochuelo de los Montes de María. Y con ustedes ahora, el acordeón, Delton Romero. Y nos unimos fuerza, cultura, folclor. El inglés va a ver esto, el alemán, el suizo, todo, porque esto es cultura. Y la muestra está que aquí no vemos gente de Colombia solamente, aquí hay conmigo gente de todas partes del mundo. Entonces hay que apoyarnos, hay que apoyarnos. La idea es trabajar mancomunado, como hace la gente de Latino del Mundo, el amigo Carlos Niño, acá Mariano, que es una persona que tiene una fuerza, trabaja 26 horas al día, no 24. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, caballeros. Estamos en el Festival Colombianamente. Disfrútenselo. Pueden ver lo mejor de ello en latinosinlondon.com. Hasta luego. ¡Epa! Lo que significa esta canción en homenaje a la independencia de Colombia, bienvenido a bailar.
Estimados amigos de latinosinlondon.com, nos encontramos aún en el Festival Colombianamente de día 25 de julio. Tenemos en compañía a la señorita, o señora, no sé. Señorita. Andrea París. París. De parte de Juan Valdés, enviada desde Colombia, y nos va a explicar un poco de la labor que está desempeñando en este grandioso evento. Andrea, por favor, cuéntanos. Bueno, la idea es promover el café instantáneo de Juan Valdés. Juan Valdés es una marca muy reconocida por más de 10 años a nivel mundial. Promover a los caficultores colombianos, una labor social muy importante que están haciendo. Y la idea es traer aquí a Londres el café instantáneo por ahora y bueno, después poder traer un shop o algo más. Muy interesante. ¿Y cuál ha sido la reacción tanto de los ingleses como de aquellos colombianos y latinoamericanos al probar estas variedades de café? Ha sido muy positiva y no podemos negar que Colombia tiene el mejor café del mundo y la gente cuando lo prueba lo comprueba y esperamos que se empiece a acelerar la venta de café en los Tescos y podamos hacer proyectos más importantes. Estamos de acuerdo. Si alguna persona deseara hacer un evento o quisiera entrar en contacto con Juan Valdés como entidad de esta grabación, no pudo verse contigo hoy, ¿cómo lo puede hacer? Por medio del consulado se está haciendo todo el contacto y bueno, acá está el gerente de Procafecol, que es la entidad que lo maneja. Entonces, por medio de Procafecol o del consulado aquí en Londres. Muy amable. Por último, vamos a robarte un saludo para todos aquellos colombianos alrededor del mundo o en Londres o en Colombia misma que estén celebrando estos 200 años de liberación. Bueno, un saludo a todos los colombianos y más que todos los que están acá en Londres y a seguir disfrutando de la fiesta. Muchas gracias. Adiós. Bueno, que estén bien. Hasta luego, chicos. Seguimos acá. Oye, soy quitado a la 33.